nuevo vídeo, no voy a decir ningún porque la canción dura 6 minutos, por lo que este vídeo va a durar la vida y más. Pero bueno, redes sociales, campanita, suscribirse, todo este tipo de cosas y vamos a ello. Bien, vamos a empezar con lo que sería el arpegio, que se oye justo al principio, al comenzar la canción. Y haríamos anular e índice en 3 y 1, traste 3 y traste 1, de quinta y cuarta cuerda. Y entonces vamos a intentar tocar quinta, cuarta, tercera, cuarta, quinta, cuarta y tercera. Luego le damos otra vez a quinta y subimos hasta traste 8 y volvemos a colocar el índice en la misma distancia, que sería traste 6 de cuarta cuerda, ¿vale? Y seguimos. Cuarta, tercera, cuarta, quinta, cuarta, tercera, cuarta y cambiamos ahora atrás con corazón en este caso y el índice para hacer el 4 y el 3. Sexta, quinta, cuarta, quinta, sexta, quinta, cuarta, quinta y al final, como ven, hacemos con el índice traste 3 y 5, 5 con anular y meñique en, ojo, cuarta y tercera cuerda y rasgueamos 4 veces así y luego quitamos el meñique, ponemos el 4 y lo mismo. Vale, la idea es que se oiga esto. Y todo esto que está aquí se repetiría 4 veces. Ahora, esta parte que está aquí. Como ven, empezamos ya con la división de guitarras. Hay una rítmica que está haciendo quintas y otra que está haciendo octavas. Entonces, la de arriba, que es la que está haciendo quintas en general, nos ponemos en 4, 6, 6, índice, anular y meñique. Y vamos a tocar esto 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Recuerden que yo aquí no estoy haciendo cejillas, simplemente estoy pulsando con el índice en sexta. ¿Vale? Luego nos pasamos a traste 6 y 8. Otras 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora cuidado, porque si hiciéramos 7 y 9, si se fijan sería 7, 9, 9. Y lo que estamos viendo ahí es que es 7, ojito, 10 con el meñique y el 9 con anular. Es una postura bastante complicada de primeras, pero se puede hacer. Y si no llegan, quitan el 9 y hacen solo con meñique y tocan estas dos, ¿vale? Pero la postura real y correcta es esta. Entonces rasgueamos ahora eso 8 veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Luego un paso más adelante y esta vez si hacemos quinta, que sería 8, 10, 10. Y hacemos 4. 1, 2, 3, 4. Y dos pasos para atrás, otros 4. 1, 2, 3, 4. Que serían 6 y 8. Volvemos a empezar. 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos ahora a 6 y 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volvemos a la postura rara. Y hacemos esta vez 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora hacemos 4 aquí, 1, 2, 3, 4, y otras 4 aquí, 1, 2, 3, 4, que como ven hacerlo es complicado, por lo que pueden hacer así, 3, 4, y cambiar para arriba directamente, y añadir este, vale, hacerlo con otra postura, con estos 3 dedos, a lo mejor les resulta más fácil pasar de aquí a mantener el dedo, echarnos hacia atrás y simplemente poner el corazón, vale, en este caso en concreto. Y entonces la guitarra de bajo lo que empieza a hacer son esas octavas. Entonces vamos a hacer 3 y 5, ¿vale? En quinta y en tercera, intentando dejar la cuarta sin tocar, en X, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hacemos? Gracias al índice, rozamos debajo, ven que no suena, ¿no? Y rasgueamos esas 3, de quinta hasta tercera, y lo hacemos 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora entraste 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cuando sean 16 veces, yo les recomiendo contar de 2 en 2, en plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 por 2, 16, y les resulta a ustedes menos agobiante. Después subimos a 6 y 8 y hacemos 4. 1, 2, 3, 4, y en 8, 10 otras 4. 1, 2, 3, 4, y volvemos a bajar a 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ahora subimos a 6, 8, otras 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, bajamos un traste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para terminar hacemos 4 en 8, 10. 1, 2, 3, 4. Y otras 4 en 3, 5. Eligen la guitarra que prefieren hacer y seguimos. Vale, ahora otra vez. Como ven, la parte de arriba ya la explicamos antes. Y es exactamente igual, pero se repite 2 veces. Y mientras tanto, se oye eso que está abajo, que es el punteo. ¿Vale? Y ese punteo es en tercera cuerda, que como ven nos vamos a traste 5. Y hacemos 5, 8, 8 con vibrato, que en líneas generales en este tipo de canción, en vez del vibrato común, este suele hacerse más escandaloso con lo que es el bending, ¿vale?
Nos aguantamos ahí y después de 8 a 10 con slide, traste 7, 7, 7 con bending, prevena 7, 5, ahora 7, 8, 6, ¿vale? En cuarta cuerda, 5 en cuarta cuerda y al final volvemos a tercera y se oye. Ok, eso es todo. Es bastante sencillo, todo entre dos cuerdas, y en líneas generales lo más difícil es lo del bending, darle otra vez para hacer el prevent. El prevent, recuerden que es darle cuando ya estamos arriba con el bending, darle y entonces hacer esa caída. Vale, apuntan, eligen lo que quieren hacer y seguimos. Ahora, cada vez que yo ponga en la canción simplemente dos notas, cuando estemos haciendo algo así tipo las quintas y estemos rasgueando solo sexta y quinta y tal, la mayor parte de las veces va a tener que hacerse con palm mute, ¿ok? Cada vez que oigan que está como apagadito, recuerden que es esa técnica en la que ponemos el costado de la mano derecha en la base del puente para que se oiga el rasgueo, pero apagado, ya no se oye así. ¿Vale? Bien, entonces como ven ahí, el palm mute se hace con todo esto y hacemos 4, 6, como antes, 8 veces. 4, 5, 6, 7, 8, ahora 6, 8. 4, 5, 6, 7, 8, ahora 7 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego 4 y 4 como antes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Lo ven? Lo mismo. Después volvemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos volvemos a poner en 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí, ojo, porque esto se oye de la siguiente manera. 8 y 10. Cha-chan, cha-chan, cha-cha-cha-chan. Así como súper rápido, ¿vale? El problema es que encima es más difícil, que es que la primera vez que rasgueamos de las dos es palmuteado y la segunda como que se oye más. Vale, entonces, eso sí, yo lo que les recomiendo es que lo practiquen así. Uno, uno, tiki, tiki, tiki. Y en cuanto a eso lo tengan, entonces ya intentamos hacer la primera palmuteada, otra vez, y la última, 1, 2, 3, 4, 5. Básicamente es eso, es bastante rollo, ¿vale? Pero bueno, lo pueden sacar. Y justo por debajo estaría ese arpegio, ¿vale? Sobre todo una especie de arpegio, que vamos a hacer en tercera cuerda y segunda, que sería al aire y 4, ¿vale? Entonces hacemos lo siguiente, con corazón el 4. Al aire en tercera y 4. Luego al aire 3, pero la velocidad es esta. Hacemos grupitos de 2 y la segunda que se aguante más. ¿Lo ven? Aquí aguantamos más porque como ven, hay un hueco, ¿no? Todo esto es más rápido. Algo así, ¿ok? Y esa parte, la última, como ven, está un espacio y vuelve a empezar lo mismo. Por lo que esta vez volvemos a hacer lo mismo, pero sería al aire 4, al aire 4, al aire 4, al aire 4, al aire 6, ¿vale? Y aguantamos. Volvemos para atrás y lo mismo. Al aire 4, al aire 3, al aire 4, al aire 3, al aire 4. Y aguantamos. Y la última vez es todo en 4. Al aire 4, al aire 4, al aire 4, al aire 4, al aire 4. Y eso se repite dos veces. ¿Vale? En lo que la guitarra de arriba está haciendo la parte rítmica. Venga, apuntan y seguimos. Ahora continuamos. Y ojo, en este tipo de casos lo que no voy a hacer es repetirlo todo, refiriéndome a tocarlo, porque si no el vídeo se va a hacer ultra largo, casi no lo digo. Y como ven, esta tablatura es lo mismo que antes. En la parte de arriba está haciendo quintas, la parte de abajo está haciendo octavas. Simplemente voy a nombrar lo que hace. Arriba, 4, 6, 8 veces. 6, 8, 8 veces. 7, 10 y 9, todo esto ya lo vieron antes. 8 veces. Y luego aquí 4 y aquí 4. ¿Lo ven que es exactamente igual? 4, 6, 8 veces. 6, 8, 8 veces. Y en este caso terminaríamos en esta postura haciendo 8. 8 veces, ¿vale? Mientras tanto, la guitarra de abajo sí que es nueva, aunque estemos utilizando la misma técnica de octavas, pero sí es nueva, así que esta sí la voy a explicar. 16 veces en 10 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bajamos a 8, 10 y hacemos 4. 3, 4 y en 11, 13 hacemos 2. Y otras 2 en 12 y 10, ¿lo ven? Después seguimos en 6, 8. 1, 2, 3, 4. En 8, 10. 1, 2, 3, 4. Volvemos a bajar a 6, 8 y hacemos 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y 5, 7 tras 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, eligen la que quieran hacer y continuamos. Bien, ahora como ven, la parte de arriba está haciendo otra vez quintas, pero hay que tener cuidado porque se solapa. O sea, estas dos guitarras llegan a un punto en el que se solapan. ¿Ven que cuando está la guitarra de arriba,
la de abajo no hace nada, y cuando está la de abajo, la de arriba no hace nada, que se solapan así como por huecos, ¿no? Vale, entonces la guitarra de arriba, dos veces en 8-10, luego dos veces en 6-8, después otra vez 10-8, ¿vale? Y otra vez 4-6, digo otra vez porque todo esto son quintas que ya hemos hecho, luego 6-8, y al final, como ven, la postura es rara, pero esta vez hace 3, hace tu-tum, tu-tum. Pero también es mentira, porque como ven arriba pone palmute, y sería palmutear las dos primeras. Y la última hacer la tocada, ¿ok? Lo dicho, este tipo de cosas encima va muy rápido, es complicada, pero bueno. Mientras tanto, la guitarra de abajo, cuando nosotros hayamos hecho ya el primer 8-10, entonces la de debajo hará lo siguiente. Estamos haciendo 5-7 y subimos a 6-8. ¿Lo ven? Y luego se escucha lo siguiente, que sería, en tercera cuerda hacemos 7-H y 6 en primera. Y luego en segunda sería 8-9 con hammer y 8 encima, ¿vale? Dejando un huequito. Y cuando eso lo hayamos terminado, entonces hacemos 6-8, ¿vale? Y luego nos vamos hacia atrás. Entraste 5, pero todo como más aguantado. ¿Lo ven? Más relajado. 1, 2, 3, 4. Tocamos, subimos y subimos. Entonces ese es el final. Tiene que oírse así, ¿vale? Vale, entonces lo siento por cómo acaba de sonar, porque no sé qué le está pasando últimamente a la guitarra, que se me desafina una barbaridad. Mientras estoy tocando, pum, se desafina. Y eso que empecé el vídeo afinándola antes de hacerlo, evidentemente. Pero bueno, básicamente es eso, ¿ok? Tendré que llevarla a arreglar a ver qué le pasa. Vale, ahora otra de estas partes. Hacemos la de arriba, que serían quintas, y haríamos dos veces 4-6. Luego se escucha atentos. Una vez el 4-6, y bajamos a 2, 5 y 4. Vale, otra de esas posturas horribles. Que si lo prefieren, como les dije antes, pueden hacer esto y llegar con el corazón, que también es más sencillo, ¿vale? Lo que pasa es que a veces es más complicado de controlar. Luego de esta postura, 1, 3, 5. Luego, 1 y se oye otra vez grupo de 3. Incluido el palmute en las que están rasgueando solo en sexta y quinta, ¿vale? Ok, luego nos vamos a 8-10. Luego nos vamos a 4-6. Luego a 5-7. Y ahora terminamos en el 7, 9 y el 10, como hemos hecho otras veces. Y hacemos 1-2-3, 1-2-3. Caemos al 4-6. 1-2. Volvemos a repetir. Pero esta vez nos vamos a 2-4. Y de 2-4 a 3-5. Y al final, chan, y como ven ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1 final. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1 más, que serían 7, sin palmutear. Vale, perfecto. Y como ven, la guitarra de debajo está haciendo exactamente lo mismo, pero con las octavas. Entonces lo ven, el 5, 7, lo mismo. Después caemos hacia el 3. Después el 3, nos quedamos ahí, hacemos otras 3. Y luego 1 y subimos para hacer 2 y 5 hacia atrás con meñique y hacemos lo mismo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero igual, las dos primeras con palmute y la segunda no, y la tercera no, perdón. Y luego, como ven, otra vez el punteo que hicimos antes, ¿vale? Que sería el 7 y 8 en tercera, sexta en primera cuerda y luego otra vez 8, 9 y el 8 arriba. Y cuando eso lo tengamos, nos vamos a 6 otra vez y hacemos 1, 2, 3, que esto ya lo hicimos antes. ¿Ven que ahora sí suena afinado? En fin. Nos vamos a 5, 7, 2, 5, a 3, 3, otra vez, 1, 2, 3, 1, y volvemos a hacer esta postura y hacemos esta vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la 7 sin el palmute. Eligen la que quieran hacer y seguimos. Ahora esto que está aquí, otra vez, lo mismo, son quintas y octavas, la parte de arriba se repite 4 veces, que ya la hemos hecho. Y la parte de abajo, que es un pelín diferente a lo que veníamos trayendo, pero que es lo mismo, con octavas. Empezamos en 3, 5, 8 veces, 5, 7, 16, 6, 8, 24 esta vez, hay que contar bien. Luego 5, 7 otra vez en 8 veces, 6, 8, 4,
y otras 4 en 5, 7. Ahora subimos a 10, 12. Hacemos 16. Tiramos a 8, 10 y hacemos 8. Otras 4 en 12, 10. Y otras 4 en 8, 10. Caemos a 6. Hacemos 16 aquí. 5, otras 8. Y 6, otras 8. ¿Vale? Todo rasgueado, evidentemente. Eligen lo que quieren hacer y seguimos. Ahora, como ven, viene esto que está aquí, que sería otro arpegio. Es como si la canción empezara de nuevo o algo así. Entonces vamos a hacer 6 con el índice, ¿vale? En primera cuerda, con corazón y anular, en 8-8, en cuarta y en tercera. Y vamos a hacer tercera, cuarta, primera, cuarta, tercera, cuarta, primera, cuarta. Como ven, son 3 veces. ¿Vale? Y ahora ya nos vamos a 3 con el índice en segunda cuerda, 4 arriba y 4 debajo. Y vamos a hacer segunda, tercera, primera. Ahora quitamos el anular y hacemos hammer de 4 a 5. Ahora 3 debajo en segunda, 5 en tercera. Y aprovechamos para bajar el corazón a 4 de primera. Seguimos 5, 3, 5, 4. Y ahora ojo, 5, 4 lo subimos con el corazón en segunda, 5 ahora otra vez en tercera. Y con el índice hacemos 3, 5, como ven, 4, que podemos echarnos hacia adelante o volver a bajar el corazón, 5 y con meñique, 6 y 5 otra vez. Y esto se oye 7 veces. Apuntan y seguimos. Y ahora, como ven, esto del principio es todo exactamente igual, solo que coge y se come una pequeña parte del final del arpegio. Y cuando se lo coma, nos vamos a la quinta de do aquí, 3, 5, 5, ¿vale? Y hacemos 4. ¿Lo ven? Dos grupos de rasgueo. Y al final justo 3, 5 arriba. Y se acaba esta parte. Apuntan y seguimos. Ahora, la parte de arriba. Vamos a hacer 16 en 4, 6, 6. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos vamos a 8, 10 y otras 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora hacemos 4, 6, 3, 5, 4, 6, 3, 5. A esa velocidad, o sea, ya veníamos con un ritmo rápido como de corcheas y aquí serían de 1, 2, 1, 2, más lento, ¿vale? Mientras tanto, abajo, lo que haríamos son octavas como siempre y esta vez sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1. Vieron que el 1, 2, 3 era el 5, 7, ¿no? Vale, ya había hecho entonces el 6, 8, después del 5, 7, y ahora vendrían otras 3. 1, 2, 3. Ahora otras 3, 1, 2, 3, y nos vamos corriendo a 8, 10. Y hacemos esta vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, en 6 y 8. Otra vez 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, y aquí ojo, 1, 2, 3, 4, y nos vamos a 3, perdón, y nos vamos atrás, era lo que quería decir, a 5, 7. Ya hemos llegado, así que nos hemos comido la primera y hay que hacer las demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos vamos a 3 y 5, que hacemos 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3 al final en 5, 7. Obviamente todo esto es seguido, ¿vale? Yo solo lo he aplicado por parte, pero como ven, solo hay que parar un poco cuando están los huecos. Todo lo demás va seguido. Así que pónganlo a 0.75 en YouTube, todo esto, practíquenlo lento y ya verán que poco a poco les es más fácil. Elige la guitarra que quieren hacer y seguimos. Vale, aquí lo mismo, arriba 16 en 4, 6, 8 en 8, 10. Y esta vez hacemos 3 y 6, ¿vale? Y hacemos 1, 2, 3, otra, 1, 2, 3, otra. Esto evidentemente palmuteado, como les dije, ¿vale? Intenten que esté palmuteado, tacatán, tan, tacatán, tan. Y cambiamos a 3, 5 y hacemos 1, 2, 3 ya en alto, sin palmiento, ¿vale? Perfecto, venga, seguimos. Justo por debajo veníamos haciendo una cosa que la vamos a mantener ahora, sería 6, 8 y hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, subimos a 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, bajamos a 8, 10 y otras 2 más en 8, 10. Aguantamos y ahora hacemos de 8 a 11, ¿vale? Aquí hacemos otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 12. Aguantamos ahí un poco. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Más rápido, ¿vale? Las otras están un pelín más separadas. Estas son un pelín más rápidas. 1, 2, 1, 2, 1. Y una vez más, echándonos hacia atrás, ¿vale? Hacia el 8. Y al llegar al 8 serían 8 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
En 6, 8, otras 4, 2, 3, 4, y en 5, 7, otras 4. Todo esto evidentemente seguido, pero está, que lo hice al ralentí y está espectacular. Venga, seguimos. Otra parte más, y tranquilos, que ya estamos, entre comillas, terminando. Parte de arriba. Aguantamos en 4, 6, y hacemos tu cuchancha, tu cuchancha, tu cuchancha, tu cuchancha. Tu cuchancha. ¿Por qué? Porque son las tres primeras seguidas, pero la tercera la aguantas un poco y la cuarta también. Y como ya les he dicho, las que están tocadas solo en sexta y en quinta, cuando están así, las hacemos supuestamente palmuteadas, pero practiquen eso después de que les salga bien. Luego nos vamos a tres corriendo, hacemos 3 y 8, ¿vale? 3 y arriba, y hacemos 8 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volvemos a 3, 6. Chacachán, 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 chacachán. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, y la parte de abajo, 11, 13. 1, 2, 3, 1, 2, 3, nos vamos a traste 15, ¿vale? Sería 13, 15, y hacemos esta vez 1, 2, 3, 4, 5, otra en 13, y otras 2 en 15, ¿vale? Aguanta, 1, 2, y nos vamos hasta 20, ojito, si esto es 15, 17, 19, 20, aquí arriba, y se oye lo siguiente, ¿vale? Aguantamos ahí, después de hacer seguido, 15, 15, 20, otra, otra, 19 y 20. Lo ven que no he hecho seguido, sino chan, 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 chan. Después sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Caemos a 17, 19 y hacemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17, 15, 15, 17, otras 4. 1, 2, 3, 4. Y otra vez arriba, 3. Todo esto va seguidito. Elija lo que quieran hacer y seguimos. Bien, ahora como vemos aquí, seguimos con el patrón de antes. Hacemos 4, 6, 6 esta vez, pero sería 1, 1, 2, 3 así rápido y luego ya el 1, chan, chan, 1, chan, chan, 1, chan, chan, 1, chan, chan, 4 veces. Caemos hacia atrás, entre 5 y llegamos al 8, 10. Aquí mantenemos pam, 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 típico ritmo, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Luego se oye el típico wow, este de tipo armónico, con la palanca y no sé qué, efecto de sonido típico. Y luego del 15 hacemos un slide. Ok. Vale, y entonces, en la guitarra de abajo base. ¿Se acuerdan que habíamos terminado en 19, verdad? Lo lógico es seguir haciendo 20 y trastes más arriba y tal, pero como sé que hay mucha gente que no tiene estos trastes y que no les suena muy allá, al fin y al cabo, el número 20... es como el 8, ¿vale? Aquí debajo, es la misma nota. Por lo que les recomiendo bajar ahora y ponernos en 6, 8. Sobre todo por la incomodidad de aquí arriba. Pero recuerden, si aquí es 8, ¿vale? Si subo 2, que sería 10, aquí sería el 22. Y así, ¿vale? Entonces háganlo como quieran, o en la zona alta o aquí abajo. Yo se los he puesto aquí para que sea más fácil para la gente que no llega a traste 22 y 24, ¿vale? Entonces 6, 8 sería 1, 1, 2, 3, 4, subimos al 8, 10, y aquí se oye todo seguido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subimos aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subimos al 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí son 9, 12, 13, 12, aguantamos, 1, 2, 1, el 1, ese, y al final el 15 con el slide, ¿ok? Venga, seguimos. Ahora esto que está aquí, que como ven es exactamente igual que antes, pero con un pequeño añadido, que sería 1, 1, 2, 3, y ahora sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 veces. Volvemos a hacer 1, 2, 3, seguidas, así cortadas, ¿vale? Como ven ya no son tan rápidas, no están pegadas. 1, 2, 3, 1, subimos, y al llegar al 8, 10, 1, 2, 3, 4, y ahora ojo. 3, 6 y 5, otra vez esta postura. 1, 2, 3, 4. Bien. Mientras tanto, por debajo, lo que hace es un punteo en segunda cuerda, en traste 9. Hacemos 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Subimos a 11. 1, 2, 3, 4. 9, 11, 11, dos veces más. Del 11 al 15. ¿Vale? Hasta el 15. Luego 16. 2, 3, 15, 16. Con vibrato, 16, 16, ¿vale? Dos veces y luego otra, tarán, tan, tarán, tan, y luego 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, con vibrato, ¿vale? Y al final,
aquí, después va a seguir, pero hasta aquí, ¿vale? Eligen la guitarra que quieren hacer y seguimos. Y después de eso, como ven, la parte de arriba cambia y les hace 4-6 como siempre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, otra, traste 3 y cambiamos a 8-10. Aguantamos, 1, 2, otra, 1, 2, otra. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien, vale, y lo que ya veníamos haciendo del traste 11, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado el traste 11? Terminaríamos haciendo ahora 11, déjame la 13. Hacemos 4 y ahora hacemos 1, 2, 3 y bajamos a 9. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9. Volvemos a subir al 11, que si quieren pueden ir cambiando. 2, 3, 4. Y aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aguantan. 1, 2, otra. 1, 2, otra. Nos vamos con un slide hacia atrás, hacia la nada, como quien dice, ¿vale? Se quitan cuando quieran. Y luego ya seguimos en tercera cuerda en traste 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ahora esta parte, que sería... Sería como una corchea, ¿vale? Bueno, y luego ya 14 seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora en 6 lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí otras 4. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Bajamos a 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y ahora aquí, 1, 2. Y abajo, 1, 2. Volvemos a empezar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Volvemos así, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Subimos a la postura rara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y al final aquí, 1, 2, 1, 2. Eso si hacen la de arriba. Si hacen la de abajo sería prácticamente igual, pero haciendo octavas, esta vez en sexta y cuarta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Luego aquí lo mismo, 10 y aquí 4, es lo mismo. Bajan a 3, 5, hacen 14 y aquí hacen 1, 2, 1, 2, ¿vale? Esta vez aquí lo hacen diferente, hacen en vez de 8, 10 y 6, 8, lo hacen aquí 4, 6, 1, 2 y en 6, 8, 1, 2. Esto es lo único que en principio cambia. Bajamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y al final así, 8, 10 y luego 10, 12. Vale, es lo único que les cambia. Cambian los trastes, pero en general el patrón es exactamente igual. Apuntan, seguimos. Y ahora queda esto, que sería, como ven, la guitarra de arriba igual que lo que les expliqué hace un momento. Y la de abajo es la que cambia. Y así haremos este punteo, que es en sexta y en quinta. 4, 6, 4, 3, y como ven, sí, es así de lento. 6, 4, 3, luego 1, luego 3, luego 2, luego 3, luego 5 y aguantamos en 6. Se aguantan aquí, luego le dan a 5, se aguantan aquí y volvemos a empezar. 4, 6, 4 arriba, 3, 6, 4, 3, 1, 3, 2, 5, ¿lo vieron aquí? Ya habíamos venido del 2, así que en este caso les recomiendo sí o sí venir con el meñique, ¿vale? 3 en cuarta, 6 aguantamos y luego se oye, que lo pueden hacer así, o si quieren pues pueden llegar al 6 con otro dedo, con este, y hacer hammer y pull, de 5 a 6 a 5. Eligen la que quieren hacer, seguimos. Y para terminar, por fin, sería esto que está aquí, que como ven, la guitarra de arriba es lo mismo. Y la de abajo, simplemente esta vez vamos a intentar hacer una cosa. Y nos lo vamos a memorizar así, tal como está. Y luego, cuando ya les salga, van a rellenar simplemente rasgueando así, constantemente. Pero se tienen que saber bien los tiempos, o sea, le damos a 11 y a 13. 1, 2, 3, ¿lo ven? 12, sería traste 10, traste 8, traste 6. Aguantan un poco, ahora traste 5, traste 6, traste 11, traste 12, traste 8, traste 6, aguantan, traste 5, aguantan, otra vez traste 11, traste 12, perdón, traste 10, 8, 6, a veces digo 12 y tal porque me fijo en este dedo, perdonen, ¿vale? Nos guiamos del índice. Ahora otra vez, 5, 6 y 11 arriba, y ahora 10, 11, 10, aguantamos, y 8. Y
todo eso se repite dos veces, tanto la parte de arriba como la de abajo, pero la de abajo, cuando hagamos la segunda vez, ven al final donde hay la rayita amarilla. En ese 10-12 tenemos que aguantar el doble de tiempo. Nos aguantaríamos ahí, porque ahí es donde se acaba y no hace el 8-10, ¿vale? Ya es más fácil luego hacer esto. Y no estar contando las veces que hay que estar en cada lugar, ¿vale? Y lo hacen, lo dicho. Todo así, seguido. ¿Bien? Pues eso, por fin ha sido todo.